Aparatoso choque con volcadura se registra sobre el libramiento Naciones Unidas, dejando como saldo dos personas lesionadas, una de ellas reportada como grave al quedar prensado dentro de su unidad un marquís, el cual invadió carriles a la altura del kilómetro 16, terminando por impactar a otro vehículo, el cual sale de la carpeta asfáltica y termina volcado, resultando la conductora lesionada y también trasladada a un nosocomio por paramédicos de la Cruz Roja.